Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Coincidirán conmigo en que todos alguna vez imaginamos o volamos con el pensamiento o la imaginación. En el caso de Augusto Sicare, su imaginación infantil lo lleva a construir cosas que de verdad vuelan, que actualmente se fabrican en serie, pero me atrevo a decir que tienen en su ADN una cuota de pieza única. Nos encontramos en Saladillo, provincia de Buenos Aires, en la empresa Sicare, Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la producción de helicópteros desde hace más de 50 años. Y tengo el placer de entrevistar hoy a su creador, el señor Augusto Sicare. Gracias por recibirnos, Augusto. No, entonces, gracias a ustedes por venir a visitarme. Quiero empezar con algo que tal vez forme parte de su intimidad, pero ¿me cuenta por qué le dicen Pirincho? Bueno, sí, cómo no. Yo, Pirincho, porque, digamos, cuando yo era chico andaba ahí, digamos, gateando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenía un tío que le gustaba mucho la orquesta de Pirincho Calado. Y no sé por qué, él escuchaba siempre la orquesta de Pirincho. Y en un momento, Pirincho, Calado, le decían Pirincho. Entonces se me ocurrió y empezó a decir Pirinchito, más grande es Pirincho, y quedó Pirincho. Ese era un tío, el tío Enrique Sicare, hermano de mi papá. Y quedó así. Bueno. No me disgusta para nada, al contrario, a mí muchos me dicen Pirincho directamente y yo. Muy bien. Hay otras dos características de su biografía que yo estudié. Y una tiene que ver con su año de nacimiento, su día de nacimiento. Usted nació el 25 de mayo. El 25 de mayo de 1937. 37. ¿Puede tener que ver eso su espíritu revolucionario? Ah, muchos me lo han preguntado. Yo no sé, pero yo lo único que le puedo decir que a mí me encantaron los helicópteros después de haber, primero los aviones, porque eso era una cosa que veían los aviones. Para mí, y hasta ese momento, lo único que volaba eran aviones. Primeramente la naturaleza, los pájaros, y después los aviones. Porque me encantaba ver los pájaros volar también. Ah, a mí era una cosa que siempre esa intriga de cómo volarán, cómo esto y lo otro. Bueno, y después, por supuesto, el avión. Pero llegó un día en que aparece una revista en la que estaba el señor Sikorsky, que es el pionero, de la aviación, dentro de la aviación, el constructor de helicópteros. Revista Mecánica Popular, ¿puede ser? Así es. Y bueno, y ahí, bueno, claro, cuando veo eso ahí entre las páginas que había de avión, la Mecánica Popular, todo de mecánica general, pero había dos o tres páginas que venían de avión. Y un día aparece un avión. Un helicóptero. Entonces, pero no sabía que era un helicóptero. Le digo, mamá, ¿qué es esto? Pues estaba sin cabina, sin nada. Y no tenía ala, ahí estaba volando. Entonces me dice, yo te lo voy a leer yo, ese artículo, y eso me quedó, no sé, pegó muy fuerte en mí. Porque después de ahí, sí. Después de ahí, porque ella me explicó de que ese era un aparato que vuela como si fuera un avión, pero el asunto que despega del patio de nuestra casa. Despega, dice así, verticalmente, hace el vuelo como si fuera un avión y aterriza ahí mismo. Pero ¿cómo le digo? Y el avión necesita. No, claro, este no necesita. No. Uy, mamá, yo voy a hacer esto cuando sea grande. ¿Por qué no, hijo? Si este es un señor, dice que es un ser humano como vos. ¿Por qué no lo va a poder hacer? Su madre fue un gran motivadora para usted. Pero... Imagino que en su momento la mayoría lo habrá considerado un loco que así quería es. Hacer... No podía decir nada. A nadie, al último llegó un momento que no dijo nada. Quiero hacer un avión que sea grande. No, porque... Ya no lo contaba. No. Hacer un avión que es mucho más fácil, me decían. Porque el avión está considerado... Más, del mismo tipo, hablando de un helicóptero biplaza, un avión biplaza. El avión. ¿No? Y tal vez esta palabra me dijo mi madre. Por lo que leo acá, es una máquina volante, porque tiene muchas piezas móviles. Entonces, todas esas piezas van hechas con un torno. Y vos tenés un tío que es tornero, que vive acá cerquita. Entonces vos podés ir aprendiendo. Y cuando usted tenía 10 años, si mal no recuerdo, sí. Usted deja el campo para justamente ir a trabajar justamente, a la tornería sí, de su porque, tío. Justamente, sí, porque
surgió un problema que mi padre se enfermó y no podía trabajar más en el campo. Entonces mi madre me dice, mira, lamentablemente va a tener que trabajar, ¿no? Y ayudarme, dice, porque ella también trabajaba en el campo. Y me ayudarme porque tu padre está... No, pero mira, bueno, es una cosa. ¿Sabes que yo sé manejar el torno? Porque tengo tantas ganas de aprender. Siempre pensando porque tenía que hacer un helicóptero. No es que lo empecé a hacer claro. Ahí, sino que practicando. Y bueno, entonces, tal vez así que para practicar eso, hasta le hice el motor para el lavarropa de mi madre, porque ella tenía un lavarropa que lo había hecho justamente un tío que fabricaba eso, con un molino a viento. El molino decía andar el lavarropa. Pero el día que no había viento, unos cuantos días no podía lavar, claro. No podía lavar a mano. Entonces le dije, yo te voy a hacer un motor. Bueno, bueno, dice, lo hice y funcionó, un motor de cuatro tiempos. Entonces, esa fue. Todas prácticas, digamos, mi escuela industrial era esa, hacer directamente las cosas. Y bueno, funcionaba el motor. Entonces de ahí fue que, entonces, ¿cómo no voy a poder mantener a la familia si yo puedo hacer, llegué a hacer un motor, yo puedo hacer también las piezas de la... Y menos mal que la gente de la... Eso lo que agradezco mucho, toda la gente de Polvareda, porque yo era de Polvareda, 30 kilómetros de acá, que tenía máquinas cosechadoras, tractores, todo eso, me tenían confianza y me traía a hacer el trabajo. Y yo aprendía con eso. Claro. Porque a veces así que no le cobraba a ellos. Claro. Yo les decía, pruébenla, si funciona, vienen y me pagan. Y si no, la hacemos de nuevo. Se la hago de nuevo. Era fácil. Claro. No me importaba lo que ganaba. Claro. Sino que, y ganar tenía que ganar algo porque tenía que darse la misma hora para que. Para la olla, como dice, ¿no? Sí. Y bueno, pero eso, aprendí muchísimo con eso. Con eso y fuera de hora, porque son 8 horas de trabajo, 9, para el cliente. Pero después, fuera de hora, yo seguía trabajando. Claro. Haciendo lo que yo quería para ir haciendo piezas para, justo para el motor, para un helicóptero. Lo que le quería preguntar respecto de su vida a la tornería tenía que ver con si usted para usted había sido una oportunidad o una amenaza, porque digo, de tan chico tener que ir a trabajar tal claro, vez lo hubiese privado de seguir sus sueños. Claro. Me parece un poco obvia la respuesta con lo que me está contando. Para usted fue una oportunidad, ¿verdad? Fue una oportunidad muy, muy importante. Fue porque si yo hubiera dicho, bueno, sí, mira, dejo todo, entonces, y bueno, no sé qué había sido, pero fue más el interés tan grande que tenía de aprender en el entorno, porque la imaginación venía que tenía que hacer el helicóptero, y era muy complejo. Y por eso antes de hacer el helicóptero hice una moto de 500 centímetros cúbicos, completa. Después hice una motoneta con cambio automático, pero todo, era todo un desafío. Voy a hacer esto, y me proponía hacer eso, y lo hacía funcionar. ¿Por qué? Porque me tenía que aprender. Claro. ¿Y aprender? ¿Con qué iba a aprender? Con eso. Ay, aparte de aprender algunas cosas de los clientes, pero los clientes me traían muchas veces trabajos muy difíciles para hacer. Muy difíciles. Por ejemplo, hacer engranaje. Un torno no es para hacer engranaje. Se necesita una máquina especial que se llama fresadora. Y yo no la tenía. Tenía solamente el torno. Y bueno, el torno lo combiné para hacer engranaje. Y eso es engranaje, me vino bien porque el helicóptero está lleno, hay un montón de engranaje. Porque todo el rotor principal mandado a engranaje, el rotor de cola también. Todas piezas complejas. Entonces, tenía que hacer también piezas que van estriadas, con, no sé, ¿cómo le podría decir? Son piezas muy especiales que se hace no con el torno, con otra. El torno estaba equipado para eso. Para eso. Entonces, y todavía lo tengo. No, ayer, bueno, ahora yo me cambié por venir a ustedes, pero yo estaba trabajando esta mañana haciendo unas estrías, no para los nuevos los mandamos a hacer, pero las estrías y los engranajes de los nuevos fue hecha en ese torno con mi máquina para después probarlo. Anda fenómeno, anda bien. Después sí se manda a hacer a máquinas control numérico, máquinas claro. especiales, que no la tenemos todavía. Claro. Después si tenemos un ratito para compartir, nosotros sí, pero nos gustaría también llevarlo a los hogares en donde nos están mirando para recorrer un poco el museo que usted también tiene acá, si me puede mostrar las máquinas que me está claro, contando. Claro. Recién nombró su lugar de nacimiento, Polvareda. Polvaredas. Yo le decía al comienzo de la entrevista que siento que su vida está como cargada de símbolos, porque imagino que digo, la Polvareda que usted levantó no solamente tiene que ver con la hélice, sino con otro tipo de situaciones. Digo, ¿por qué elige Saladillo para instalarse y no prefirió a
Australia, Alemania, Italia u otros tantos lugares que se interesaron no solamente por su actividad, sino que además, imagino que lo quisieron retener, ¿no? Claro, claro. Gente que me han visitado, gente relacionada a los helicópteros, por ejemplo, le digo, Alemania, Estados Unidos. Y claro, han venido, tenía curiosidad por conocer, conocieron esto y después me invitaron y todo. Yo no le aseguré que yo podía, digo, es muy difícil porque a mí me gusta este país. No, pero allá va a tener de todo, usted va a tener de todo. Y bueno, no lo acepté. Pero igualmente ellos, para tener como una, para que yo conociera lo que es y todo, me han invitado, he estado, por ejemplo, en Alemania, una fábrica muy importante, que son los que fabrican, bueno, los helicópteros que tienen Policía Federal, Policía de la Provincia, y hace ya muchos años, de los años 60, 70, de los años 70, por ahí, que es una marca de Messerschmitt, y bueno, y me quedé maravillado de ver allá cómo inició ese señor, en la misma forma también. En el año 58, cuando yo hice mi primer helicóptero, que le tuve que hacer el motor también, porque no tenía dinero para comprar el motor, él compró un motor de una moto de esas grandes, de esas motos que se fabricaba en esa época también, un motor italiano, le puso ese motor, y él lo hizo volar. Entonces después vinieron del gobierno, le dieron todo el apoyo, y están fabricando unos helicópteros. Pero lamentablemente acá nunca ocurría eso. Claro. Le digo que sí, de una persona muy, puedo mencionar. Sí, claro. Claro. El presidente Illia, increíble. Yo en el 58 empecé, hice algunas pruebas, ¿no? Después hice un helicóptero más completo, ya para el 61, y un camarógrafo de Presidencia de la Nación, que era el señor González Valdés, y le tocó venir a Saladillo para que por el centenario de Saladillo. Y acá le dijeron justamente lo que dijeron. Hay un loquito por allá, por Polvareda, que está haciendo un helicóptero. ¿Qué? Dijo, a ver, a mí me interesa, lo quiero ver, me acompaña. ¿Cómo no? Y entonces me hablaron a ver si yo estaba de acuerdo. Sí, le digo, ningún problema. Bueno, me llevaron para allá. ¿Y cuándo? No podía creer. Entonces, bueno, sacó fotos, y le mostró. Porque él iba muy seguido, este hombre, le diría, a la sala de periodistas. Claro. Y hablaban con ellos y todo. Entonces saca una foto y le dice, qué interesante, dice esto, me interesa, ¿cómo no? Bueno, era el segundo de lo que había hecho. Bueno, entonces me manda a decir, porque él le dijo, dice, que venga esta persona acá, este chico. Este es chico, muy joven yo, que quiero hablar con él. Y bueno, fui y le dice, sí, usted va a tener toda la posición que usted quiera. ¿Cómo no? A mí me interesa esto. Esto es interesante para hacer la fábrica mía. Y ahí me desilusioné, porque yo primero pensaba en Polvareda, que me ayudaba tanto a la gente. Y después, Saladillo, si no podía ser Polvareda, que no había. Claro. Ya habían levantado el ferrocarril, no había luz eléctrica, incluso para la luz eléctrica de ahí, de los vecinos, había hecho un motor grande, más grande, diésel, para accionar, ya tenía 16, 17 años, para accionar todas las herramientas del taller. Y con ese motor, hacía funcionar el torno. Y después, bueno, cuando empecé con el tema del helicóptero, claro, ven que no había corriente eléctrica, el motor que había para la corriente eléctrica lo había hecho. Claro. Y dice, pero, porque no es que vino él, sino que mandó una persona, que era de su confianza para ver, y el hombre se quedó maravillado. Me dice, entonces me propusieron eso, de ir a la fábrica. Y me dice, no, dice, sí. Si usted piensa acá en Poder, es imposible. No hay caminos, no hay nada. Y si no, entonces Saladillo podría ser. Dígame una cosa, ¿usted conoce la fábrica? No, le digo. Bueno, pusieron un avión a disposición. Venga el día que a usted le parece en Aeroparque, toma el avión que nosotros tenemos todos los días, que un avión que va a la fábrica, se viene a la fábrica y le vamos a conocer. Voy para allá. Cuando vi lo que era la fábrica militar de aviones de Córdoba, que aún existe, ¿está? Sí. Pero lamentablemente está todo parado. No sé, era una cosa que digo, no puedo decir que no, porque acá hay de todo. Claro. Entonces acepté. Así que se llevó todo para allá. Empezamos a trabajar. Y después viene la revolución, lo sacan a Illia, se terminó todo. De nuevo, todo de vuelta por la era.
Me habla con tanto afecto de claro. su madre y de, sí. De ese rol motivador. Después no me quiero olvidar que también mi hermano, el que me sigue a mí, que es Hugo, me ayudó muchísimo, también más chico que yo, pero él me ayudaba en el torno a trabajar, porque él también trabajaba en el torno, y me ayudaba a hacer las piezas que había que hacer para los clientes, para que yo me dedicara más al helicóptero. Y así fue, yo me dedicaba más tiempo. Claro. Él, entonces él me ayudó mucho para mí para eso. Claro. Eso no me lo puedo olvidar. Claro, qué importante el reconocimiento. Es importante. Después, bueno, después eran dos hermanas mujeres que también aportaban siempre, porque ellas luchando con mi madre también para venir a recibir a la gente que venía, porque venía mucha gente a visitar, a conocer y todo eso, ¿no es cierto? Y después, bueno, otro hermano que tengo, ya más chico de todo, pero él también, el tornero también, y también colaboraba. Así que toda la familia colaborando. ¿Y usted siente que también tiene ese rol motivador para con otros? A mí, yo no lo sé, a mí me viene muchas veces, por ejemplo, gente o alumnos de escuelas industriales, de universidad y todo, y todo lo que yo sé lo pongo a disposición, ningún problema, me encanta, pero me da a veces un poquito de vergüenza, porque vienen ingenieros, entonces de ingeniería yo no les puedo decir nada en absoluto, y eso me dicen ellos, y me invitan, por ejemplo, a la Universidad de La Plata, la Universidad de Aedo, universidades, unas cuantas, en Córdoba, en muchos lugares. Entonces me dice, no, a nosotros nos interesa que nos hable a la práctica, porque nosotros somos ingenieros, pero de hacer helicóptero no hemos hecho ni siquiera un avión, me dice. Entonces, ¿cómo no nos va a gustar a ver que nos cuente estas cosas? Claro, pero yo le digo, yo lo hago, lo he hecho, todo a prueba y error, prueba y error. Me pude dar ese lujo, pero si yo me doy a lo mejor estudio, como alguno me dice, qué lástima no haber podido estudiar. Y no, otro dice, no, si hubiera estudiado, capaz no lo hubiera hecho. Y mirá lo que me dice. Uno nunca. ¿Por qué? Porque dice, ya de antemano está sabiendo lo complicado que los materiales que necesita. Yo, en cambio, hacía no tanto por desconocimiento, porque sabía lo que tenía, pero hice un prototipo de helicóptero que voló y todo, hasta con pedazos de tubos y de fierro, que a veces me da vergüenza decirlo ante los ingenieros. ¿Cómo va a ser un helicóptero así? Pero bueno, pero era algo, o lo hacía así o no hacía para nada. Claro. ¿Por qué? Porque yo, para hacerlo primero, en ese helicóptero que salió en Mecánica Popular, yo lo vi, ese señor lo empezó a producir en serie. Y los primeros helicópteros que llegaron al país fue en el año 50 y pico, que compraron como 15 helicópteros de eso, en la base de José C. Paz. Eran los primeros helicópteros que había fabricado Sikorsky para el ejército norteamericano, y acá la Fuerza Aérea Argentina había comprado unos cuantos. Se llama Sikorsky 51. Y entonces yo, antes de empezar a hacerlo, quise ir a verlo. Claro. Entonces me voy para allá. Algunas penas, tomé un tren para ir hasta La Plata, de La Plata a Buenos Aires y todo, y llegué. Bueno, llego ahí y pedí, estaban los soldados, la entrada, ¿no es cierto? Y me dice, fui y pedí permiso para poder entrar. No, y me dice, escúchame una cosa, ¿cómo vas a entrar acá? Acá se necesita un permiso muy especial, porque acá se necesita un permiso de la Casa Militar para poder entrar. Una base aérea. Claro. Para eso estamos nosotros, eran los soldados, estaban claro. en entrada y todo. Pero ya me sale alguien por ahí. No se puede. De ninguna manera. Bueno, me tuve que venir, me vengo de vuelta, digo, lo voy a hacer como sea. Porque no puede ser. No puede ser que yo me quede con esa gana de hacer. Ah, no, no lo pudo ver. No. No lo vi de cerca. Lo veía volando allá al fondo. Pero era como verlo en la revista. ¿No? Claro. Lo veía de lejos nomás. Bueno, y mira cómo son las cosas, ¿no? Que cuando hago el primer helicóptero y empiezo a hacer las pruebas, este hombre, González Valdés, sacó fotos. Sacó fotos, y como esa foto que llegó a Iría, él también me consiguió un permiso para entrar a la Casa Militar. De la Casa Militar para entrar en la base. No necesité ir allá. Cuando se entera el jefe de la base, que es el Comodoro Durana, que le gustaban mucho los desarrollos, las cosas, me hablan por teléfono, dice, va para allá el Comodoro Durana
con un helicóptero Sikorsky de lo que querés ver vos. ¿Por qué? Porque, pero ¿cómo fue? Primero lo tuve que hacer, como sea. Claro. Eso yo muchas veces, sí, lo comento así con los chicos y eso, que a veces cuando tienen una inquietud uno de hacer algo, bueno, hagan algo, pero no solamente en el papel, háganlo de madera, claro, lo que sea, para ver el funcionamiento, cómo funciona eso. Entonces ya es distinto, ya le van a dar un poquito más de no sé cómo decirle, ¿no? De atención, claro, porque si no, si uno le dice voy a hacer tal cosa, nadie te va a ayudar, porque con los papeles solo no basta. Digo, entonces, yo la hice, prueba y el error tiene claro, que ver con claro, y yo con le hice eso. A fuerza de prueba, justamente, prueba y error, muchos errores, pero al último uno, algo de acierto hay, sí, algo de cierto. Y como soy creyente, y mi madre también era creyente, siempre pidiendo de que si se tenía que destrozar algo, pero que no afectara a nadie ni a mí, ¿no? Claro. Nada, nunca nada, el helicóptero anduvo todo lo manejo, todo. Y así uno pudo, entonces, demostrándole, ellos cuando vinieron, lo vieron. Pero entonces le dije, ustedes vienen a ver esto y esto puede tranquilamente llevarme preso, porque estoy haciendo algo aeronáutico que vuela, pero yo no soy un loquito que porque vuela salgo a volar alto. Yo vuelo muy cerquita del suelo, nomás para hacer pruebas, pero muy bien, muchacho, así me gusta, eso está muy bien, está muy bien. Entonces, bueno, ¿ahora qué pensás hacer vos? Yo quiero hacer otro ya con material aeronáutico. Bueno, venite a la base, que era la base que no había podido entrar, venite con un camión y te vamos a dar materiales de rezago, que nosotros claro, no lo podemos restaurar, pero vos, antes de usar un caño de luz o caño de los que sea, claro, entonces vos vas a tener ese material, incluso el motor, vos hiciste el motor, ¿por qué? Porque no tenía dinero para comprar un motor. Muy sencillo, le digo, no había otra forma. Entonces dice, no, el motor te lo vamos a prestar nosotros, le vamos a prestar un motor de avión, que en realidad el Sikorsky, por ejemplo, tiene un avión, un motor de avión, todo lo que... El fabricante de helicóptero no hace el motor, se dedica al helicóptero que ya demasiado tiene con esto, me dice. Bueno, yo no tengo un problema. Entonces, sí, te vamos a dar el motor. Y así fue, me dieron el motor y hago el segundo helicóptero. Y ese, el que ya estaba hecho, ya vinieron ellos a volarlo y todo, ¿no? Bueno, claro, muy, muy, muy interesante. Desde ya, yo faltaba toda la parte de ingeniería, pero las piezas, las pruebas que hacía con las piezas, mi madre me sacaba las cuentas, porque yo tenía apenas sexto grado, apenas, no sé si sabía cómo era. Yo, en la escuela no me gustaba, hasta me escapaba a veces, porque tenía que ir al torno a ver, para mí quería directamente hacer las cosas directamente en el torno. Y bueno, entonces ella me ayudaba a hacer cálculos, hacíamos, por ejemplo, de las palas, las fuerzas centrífugas, hacía muchas de esas cosas, es increíble. Y después un chico, un chico de la escuela industrial que me gustaba tanto, ese sábado y domingo se iba para allá también, que es Hugo Lizalde. Hugo Lizalde fue un chico de acá de Saladillo que me ayudó muchísimo, porque él sabía hacer cálculos. De la escuela industrial hacía el cálculo de resistencia. Así que no era algo que lo había hecho solamente, yo me lo imaginaba como tenía que ser la pieza, pero a su vez también había un cálculo. Y habíamos hecho unos aparatos para tensar y hacer todas las pruebas de la fuerza que está haciendo las palas. Por eso, gracias a Dios y a la Virgen Santísima, jamás se voló una pala, porque muchos me decían, pero ¿cómo no se te voló nunca? Pero riesgoso el trabajo. Riesgoso. ¿Vos sabías una cosa? Dice, que las palas aumentan la fuerza centrífuga al cuadrado de las revoluciones. Mire, yo lo único que puedo decirle que están calculadas a mucho más kilos de lo que verdaderamente soporta. Porque mi madre había podido sacar los cálculos con este chico de verdad. Había sacado los cálculos. Y efectivamente era así. Y hoy tenemos esos cálculos. El perfil de la pala es de aquella vez. Augusto, yo lo escucho hablar apasionadamente y tengo como preparado un juego, a ver si lo podemos hacer. Yo se lo voy a proponer y le doy el espacio del corte para que lo pensemos juntos. ¿Le parece? Bien. Digo, creo que si tuviéramos que armar como la fórmula Sikared, pensaría en 5 características que creo que usted tiene y lo que le quiero pedir como parte del juego es que le ponga un cierto porcentaje a cada una de esas características. Digo, yo rescato o creo entender que usted es una persona con mucha curiosidad,
con un ingenio así como increíble, con perseverancia, lógica y pasión. Esas cinco características. Le ponemos un porcentaje, piénselo tranquilo, vamos a un corte. ¿Le parece? Bueno, Enseguida bueno. volvemos. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Bueno, Augusto, pudo más o menos pensar en estas características que yo creo lo definen, se las recuerdo. Curiosidad, ingenio, perseverancia, lógica y pasión. ¿Usted cómo se definiría? O si tuviera que ponerle porcentajes, que ahí, veamos, así pensamos el juego, pero puede definirse como usted prefiera. Y yo creo que tendría más o menos el mismo porcentaje Para cada una, para ¿no? cada una, porque todo eso que vos me decís está concentrado ahí. No hay nada fuera de eso. Porque es perseverancia, pasión, curiosidad, está Sí. todo. Todo, 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 todo caminando al mismo, digamos, yendo por el mismo camino. En la escuela primaria yo sí, sufrí mucho. Porque claro, no aprendía nada. No le gustaba. No me gustaba. No aprendía nada. Estaba pensando siempre en cómo vuelan los pajaritos, digamos. Hasta en el recreo, cuando salían, Claro. empezaba y me cargaba. Entonces, eso es un mundo que estoy mirando para arriba, porque podía volar los pájaros y todo eso. Y bueno, y eso tal vez puede ser que uno haya tenido un poquito de eso, de decir, yo me tengo que superar. No puede ser que me digan. Porque una vez mi madre le dijo a la maestra, cuando la maestra le dijo, y ella no me lo dijo a mí para no herirme, mi madre, después me Claro, dijo al mucho tiempo, claro. no, dijo, no aprendí nada, prácticamente es un buzo, dice. No, dice mi madre, sin embargo, yo lo veo que hace los juguetes lo hace él mismo, y juguetes que funcionan, hace un motorcito eléctrico, un motorcito a vapor, 7, 8 años tenía, Claro. que funciona y todo. Y después dice, bueno, pero yo quiero ver eso. Decía, bueno, sí, entonces un día le digo, yo puedo hacer uno acá en la escuela. Y efectivamente lo hice. Y ahí ya y funcionaba y todo. Entonces ahí ya cambiaban las cosas. Una cosita que no sé, que funcionaba bien, porque ella misma me decía, yo tengo una cosita que en vez de prender la grande a veces, prendo esa, la que no sé. Y no tiene nada la pavita, y eso no ensucia. Y eso, él agarra los tarritos de Royal y con un clavito le hace todo Claro. el agujerito para que haga, clasifique eso. Y dice, y eso yo lo veo, ¿cómo puede ser? A lo No me mejor puede de decir que química no no me puede sabía decir que no, demasiado, pero le dijo. claro. Bueno, dice, pero, se disculpó él, le dijo, pero bueno, sí, pero en lo que, si él viene a la escuela,
y tiene que aprender en la escuela como todo lo demás, y no aprende nada. Y bueno, entonces, claro, ella defendía en esa forma. Y bueno, efectivamente era eso, a mí me gustaba ir directamente, nada de andar haciendo inventar, tanto, ¿no? Pensar tanto, ¿no? Sí, claro. El invento, invento era lo claro, que... Claro, invento. Auguste, ¿qué convierte a un helicóptero en, digamos, en el artefacto como más complejo de la ingeniería aeronáutica? Bueno, porque el avión vuela, vos sabés que, viste, primeramente nacieron los planeadores, no tenía motor, no tenía nada, funciona y va planeando. Planear, la palabra lo dice, es un plano. Ese plano está hecho para que tenga resistencia, todos refuerzos y todo, pero que eran de madera antes, ¿no? Claro. Bueno, y eso hace que no es una máquina, es un artefacto que no lo considero una máquina es lo que tiene más movimiento. Y en cambio el helicóptero es toda fuerza de movimiento, ejes que funcionan, distintas revoluciones, engranajes, estrías, piezas en movimiento constante y con muy alta precisión. Eso es lo que tiene el helicóptero. El avión, si hay un ala que pesa un poquito más, uno un poquito menos, si pesa un poquito más de atrás, no tiene importancia. Porque lo que tiene mucha importancia en el helicóptero es el balanceo perfecto del rotor principal. El rotor principal, si tiene, por ejemplo, 2-3 gramos más una pala que la otra, y hay una vibración que es incómoda. Y bueno, está perfecto. Pero no solamente eso, sino los movimientos, los comandos que uno está comandando, porque la pala está continuamente en movimiento. Dos movimientos distintos tiene. El paso colectivo, que le llama, que le da las palas a las dos iguales para tomar altura. Y después el cíclico. Cíclico, la palabra lo dice, es cíclicamente. A medida que va girando, las palas van tomando paso distinto en distinto lugar. Pero ese paso es de tanta precisión, claro, que no tolera que tenga medio grado de diferencia de una a la otra, ¿no? Porque sale fuera de tracking. Y el tracking es muy importante en el helicóptero, porque si no, también es una cotelera, no se puede volar sobre el helicóptero. Y esas cosas son de tantas, pero no solamente el rotor principal, el rotor de cola, que uno dice, pero es una hélice chiquita. Ese tiene sus pasos, sus movimientos con unos pedales, que es el timón. Es el timón de dirección. Pero ese no es solamente el timón de dirección, sino el que está contrarrestando el torque. Toda acción tiene una reacción igual y contraria. El rotor gira para un lado, pero el motor está sobre el fuselaje que manda ese rotor. Mientras están los patines apoyados en el suelo, pone en marcha y el rotor gira perfecto. Cuando uno le da paso y lo levanta, está en el aire, el helicóptero empieza a girar en sentido contrario de cómo gira la hélice. En sentido contrario de la hélice gira todo el helicóptero, o sea, el fuselaje. La hélice de cola por eso está de costado, para contrarrestar ese torque. Pero ese contrarresto del torque está automáticamente y bien puesto a punto, que uno ni cuenta se da, está los pedales en el medio, levanta, claro, no sabe, ni se entera que hay un torque ahí. Entonces, hace que después, por eso le llamamos siempre el helicóptero, es asimétrico. Cuando uno le da el paso, más paso al rotor de cola o le da menos, vira para un lado o para el otro. ¿Por qué? Para un lado lo vence al torque al tener mucho paso, más paso en el rotor. Y para el otro lado, el torque vence al helicóptero. Entonces, eso no tiene que ser. Para un lado vira una vez y para el otro muy lento. Todo parecido. Entonces, para llegar a ese punto exacto, hay mucho estudio sobre eso. Y bueno, yo lo hice con la práctica. Todo con la práctica. Y lo fui poniendo a punto y después han venido pilotos experimentado, que incluso cuando volaban los primeros helicópteros, hasta de Australia venían. Vinieron de Australia directamente en avión, a aterrizar en el 6, alquilar un auto, venir para acá, pedirme permiso para volarlo. Ahora, el coraje que yo tenía. Porque el hombre me presentaba el brevet de piloto. Pero ¿dónde había un seguro? ¿Dónde había algo? Si le pasaba algo a este hombre, ¿qué hacía? Era el entusiasmo que había porque de haber venido una persona de allá a probarlo. Lo probó y le gustó, le encantó. Dice, yo ahora, el único defecto que veo que no tiene cabina. Dice, a mí me gustaría con cabina. Cuando le hicimos la cabina,
esa misma persona se vino a comprarlo, y no lo compró uno, sino compró, hay 12 en Australia, que lo siguió vendiendo para arrear el ganado. Pues son, para eso, el monoplaza, no el biplaza, el monoplaza, porque el monoplaza, el ganado lo ve de un lado y del otro. Si es biplaza, le es más engorroso, claro. Porque para este lado lo ve muy bien, pero para el otro lado no le estorba. Entonces tiene que hacer la maniobra muy escarpada. Si uno lo ve, mis hijos han estado en Australia, armárselo allá y todo, cuando vos lo ves, si vos viera papi donde vuela en tu helicóptero, claro. Dice, no sé lo que hacer, se lo saca, no podés, porque es todo lleno de, vuela mucha tierra, mucho polvo. Entonces, eso es Merlin a todo. Pero sin embargo, gracias a Dios, está todo, todo perfecto. No hay ningún problema, porque tiene protector de las palas, tenemos un proceso muy importante de un anodizado especial para las piezas, para que no que tenga dureza, para que no se arenen, claro. no se desgasten. Conocía la situación de este australiano que le compró uno para arriar el ganado. A mí sí, personalmente. Compró uno, pero después, por eso ya le digo, ese mismo me hizo, claro. lo hizo vender unos cuantos. Me parece una sofisticación la del monitoreo, sí. Con un helicóptero. ¿Qué otras? Sí, ¿qué otros pero usos? No, perdón, no es que lo hace solamente con nosotros. Ellos usan el helicóptero Robinson, que también le da un resultado extraordinario, están encantados. Pero lo que pasa es que, como ellos dicen, el helicóptero Robinson es biplaza, claro. Y entonces para ellos les resultaba más cómodo. Porque a mí me llamó la atención cuando este hombre vino y se fue por los campos, por ahí, y andaba. Entonces, digo, ¿qué estará haciendo este hombre? Lo veía, claro. Por allá y tomaba altura y volvía otra vez. Claro, practicaba probando, para el uso que para le iba el dar. Uso. Anda para ese uso, claro. Dice. ¿Y qué otros usos se les puede dar a un helicóptero Sicaré? Bueno, los usos son, hay muchísimos que nos enteramos después nosotros, porque claro, lo compra gente como para, digamos, hay muchos en Santa Fe, hay como ya 8 o 10 ahí. De estos, y lo usa para, por ejemplo, recorrer el campo. Recorrer el campo, ven, a ver cómo da. Pero hay otros que lo usan tipo deportivo, nada más. No es para otra cosa. Ya compraron el monoplaza como fines deportivos. Salió el biplaza, lo compró también, y entonces le preguntamos, ¿pero usted lo vende al otro? No, el otro lo tengo también. Tiene los dos, el biplaza y el otro. Bueno, y después da el otro que lo usa. Ya le da otro tipo de uso, por ejemplo, en este caso, para recorrer los campos, como ya le digo, y le pone un equipo, que le pone un equipo para hacer, que bueno, eso no me gusta mucho porque, como dicen mucho, dice, hablar de fumigación es una mala palabra, pero no es así, no es tan así. El helicóptero, la ventaja que tiene, me dice este señor, que la corriente del rotor dispersa, lo mezcla tan bien, que no hay que echarle de más. Lo justo y necesario para matar la maleza. Entonces, eso ya lo están aplicando, porque la corriente del rotor lo aprovecha para eso, le favorece bárbaramente. Y hay un producto que salió ahora en Estados Unidos, que no es muy contaminante, y lleva lo mínimo, ultra bajo volumen, que se llama, que eso hace de que lo dispersa muy bien. Entonces, hacen, por ejemplo, donde hacen la fumigación general, claro. Aparecen manchones, después a los pocos días, que lo vende el mismo helicóptero, claro. Esos manchones, él va y ataca los manchones. Porque de lo contrario, hay que otra vez contratar a la máquina, que no le hace los manchones, no lo puede hacer. Le fumiga todo el campo de nuevo. Claro. Entonces, claro. Con esto, ahorra de que haya más, ¿no? Claro. Veces de fumigación. Hay campos le permite la precisión. La precisión. Otro caso del otro día, hace poquitos días esto pasó. Un señor compró uno en Miramar. Miramar tiene una casa allá en Miramar, el hombre de Buenos Aires. Justamente ese día pasó por acá, porque, bueno, de pasada nomás, para que lo revisaran un poco, porque había volado bastante y queríamos que hacerle un chequeo, ¿no es cierto? Bueno, de acá dice, me voy ahora para Miramar. Había un viento ese día. Era un día de mucho viento del oeste. Y bueno, y se fue como tío. Mientras iba para allá, ya para esto acá le habían hablado. Vos sabés, dice que hay dos personas perdidas en un gomón, cayeron de un gomón y no la pueden encontrar.
estaba en el helicóptero de prefectura, tardó un poquito en llegar, y el viento mismo lo fue llevando. Y este hombre, cuando llega allá, lo encontraron ya, dice, no, todavía no lo encontraron. Salió y me cargó de combustible y se metió al mar. Y anduvo como 2-3 kilómetros de un lado para el otro, adentro del mar, ¿no? Junto al otro helicóptero también, buscándolo. Y no lo encontraba. Iban 4 horas ya. Bueno, en un momento lo localiza él. Y entonces un uso impensado. Impensado. Entonces no lo podía rescatar, claro, por supuesto, pero, porque es muy chiquito el helicóptero. Claro. Pero sí, el GPS le dio las coordenadas. Entonces vino el helicóptero, el grande, lo vio donde estaba con el canasto de prefectura, claro, y lo salvó. La alegría que tenía esa gente, dice, porque estaban perdidos, ¿eh? Claro. Se iban cada vez más adentro, pues el mismo viento lo iba llevando. Y este hombre, claro, yo le digo, pero vos sabés el riesgo. Sí, pero yo no podía. Sabía que podía hacer algo por ello y no lo podía decir, sí, por supuesto. Bueno, te felicito, claro. La verdad es que. Porque, claro, está preparada la máquina para eso. No tiene flotadores, no tiene nada. Por lo menos tenés flotadores y tenés. Claro. Fuera de cámara usted... Digamos, no. Yo te explico esto porque es otra de las aplicaciones. Claro, otra. Sí, claro. Sí, sorprendente. Que incluso ya estamos pensando que puede largar una soga y no levantarlo directamente, porque no lo levantaría. Que sí lo podría levantar. Pues si va uno solo, para dos plazas, a uno solo lo puede levantar. Pero si, por ejemplo, aunque sea... Para arrastrarlo, ¿no? Hacia la costa. Claro. También, bueno. Evidentemente, usted, cada una de las situaciones que van pasando, está pensando en algo nuevo. Claro. Qué genial. Fuera de cámara, usted nombraba a distintas personalidades importantes que pasaron por acá. Habló de Juan Manuel Fangio, habló de Mirtha Legrand, habló de la primera o una de las conductoras mujeres de helicópteros que conectó el Polo Norte con el Polo Sur. Así es. ¿Podemos compartirlo en cámara? Bueno, cómo no. Sí. Bueno, primeramente, cuando una vez me invitaron a exponerlo en los helicópteros en Palermo, el primero y el segundo, y bueno, ahí hubo dos acontecimientos, que después, a través de los años, después se dieron. Claro. Porque uno de esos era de que... esta mujer, que unió el Polo Sur con el Polo Norte, lo leyó en un libro que estaba, un tipo de revista, pero era muy completo, de aviación. Como a ella le gustaba la aviación, claro, lo alcanzó a ver eso. Un argentino había hecho dos helicópteros, el primero y el segundo que había hecho, y estaba en la exposición de Palermo. Entonces ella le quedó grabado eso, y dice, un día llego ahí para Argentina, por alguna causa, voy ahí a conocer. Y justamente coincidió que ella decidió hacer el vuelo del Polo Sur al Polo Norte en un helicóptero Bell, de la Bell que le dieron el helicóptero, fue una propaganda muy grande para Bell, unieron los dos polos. Y bueno, después el otro es que al estar ahí en esa exposición, no sé cómo Mirtha Legrand se entera de eso y me invita a un programa que era, no recuerdo bien, pero los primeros, sería el 13, 14 programa, algo así, me invita a... Que creo que en esa época también coincidió que a mí me habían mencionado entre los 10 jóvenes sobresalientes acá del país, la Cámara Junior, ahí está, la Cámara Junior, que justamente el padrino de eso fue Juan Manuel Fangio, que también venía muy seguido, siempre venía, hasta que después, bueno, se enfermó. Pero él venía, pues le gustaba mucho. Sí. Dice, yo de helicóptero no entiendo nada. Dice, pero a mí me impresiona el que vos le haya hecho el motor al helicóptero. Hacía más sentía una admiración por una usted. Admiración. Sí, porque sí. Cuando se enteró de eso, ya hacía 5 o 6 meses que había terminado los 5 campeonatos del mundo. Entonces, un día me vino a visitar. No se imagina lo que fue, la alegría que fue para mi madre, mi padre y todo, porque yo me acuerdo cuando escuchábamos las carreras, la emoción que era.
se ganarse 5 campeonatos del claro. mundo. Y que un día, ¿quién iba a pensar que lo iba a tener ahí claro. en mi casa? Increíble. Impensado. Y bueno, me propuso ahí hacer un motor y estuvimos trabajando y haciéndolo también. Y se le hizo muchísimos kilómetros a ese motor, motor para automóvil. Y fue una cosa extraordinaria recorrer todo el país con ese motor, ¿no? No, fue muy, muy importante. Cuando hablábamos de los juegos antes y de que usted construía sus propios juegos y demás, se me ocurre pensar en el trompo volador. Sí. ¿Fue una inspiración para usted o el trompo? El trompo el juego, volador, sí. Claro, porque eso justamente cuando era chico, que yo tenía que, practicar y ver, hacía una forma de una hélice que la hacía, y era peligrosa esa, porque la hacía, agarraba una chapa, la cortaba y la doblaba así, la hacía forma de hélice y le ponía un bastaguito. Entonces cuando le daba así, de golpe, ahora si eso llegaba a todo, me corta la cara. El trompo volador fue como 300 años antes de Cristo. Y el libro que me regaló el Señor, porque hay una anécdota muy importante, que a mí me invitó el Señor Sikorsky, que no estaba, no, el padre ya había muerto, pero sí el hijo, a visitar la fábrica, porque el hijo está al frente de la fábrica. Y él me regaló un libro, el libro de oro, que le llama, ¿no? De toda la actividad del padre. Y que cuando yo le conté de la mecánica popular, esa foto la saqué yo cuando tenía 15 años. Mi padre estaba volándolo y yo le saqué la foto. Y en esa revista me inspiro yo. Claro. Le dije, me había inspirado por el helicóptero que había hecho su padre. Bueno, él también lo conmovió tanto eso, porque era en una, eso lo vi en Dallas, donde había una convención todo de helicópteros. Y nosotros ahí estábamos invitados para mostrar el simulador, el entrenador de vuelo. Entonces el entrenador de vuelo estaba ahí. Yo estaba ahí sentado, había una mesita así, y estaba ya en exposición en el helicóptero. Y un americano que hacía el traductor, me dice, primeramente, ¿ve esa persona que ahí está, un señor con la señora? Estamos viendo los comandos. ¿No? Me dice, ese es el señor Robinson, dice. Pues yo soy un admirador número uno, porque Robinson fabrica, el hombre que más fabricó, más helicópteros está fabricando en el mundo, de helicópteros chicos, ¿no? Bueno, entonces, después, me lo presentaron, estuvimos conversando y todo, le gustó mucho, me felicitó y todo, bueno, y siguió. Pero después viene otra persona, y al rato, ¿no? Porque desfilaba mucha gente, y me dice, ¿sabe quién es ese hombre que está ahí? Es el señor, el hijo del señor Sikorsky. Sergio Sikorsky. No me diga. Claro. Preséntemelo. Me lo presenta. Y claro, pusimos a conversar y todo. Y yo, con el problema del intérprete, pero como yo había estado en Italia, más o menos el italiano, y él me dice, ¿me parla italiano? No hablo, pero bueno, capisco. Bueno, entonces me dice, voy a hablar italiano. Y hablamos en italiano. Y cuando hablamos de todo eso, esa persona me dice, lo invito a la fábrica. ¿Sabe por qué? Porque usted lo que ha hecho acá es lo que siempre me decía mi padre. ¿Para qué hacer los primeros pasos sobre un helicóptero, que es muy riesgoso? Podemos hacer un aparato, algo así como una especie de entrenador, un simulador, algo así. Dice, él lo decía, pero nadie lo hizo. Usted lo ha hecho. Así que, lo veo, si lo viera mi padre, dice, excelente. Esto es lo que yo siempre pensé hacer. Me dice, lo voy a invitar a la fábrica. Y bueno, me invitó a la fábrica, así que estuve en la fábrica Sikorsky, recorriendo toda la fábrica, me mostró toda la cosa impresionante. Claro. ¿No? Y bueno, tuve la invitación también, que si un día decidía ir, ningún problema, tenía la puerta abierta para entrar ahí. Porque dice, lo voy a llevar a la parte que a usted le gusta. Dice, la parte donde hacemos todos los experimentos, me lleva a la parte experimental. Dios mío, lo que sin era sin embargo, eso. Usted... No. Siguió. La perseverancia. ¿Podemos hablar del aguilucho? Bueno, sí. El aguilucho fue un helicóptero que... fue así el tema. El general Bendini, que fue el jefe del ejército argentino en su momento,
Él, un día, andando ahí por todas las reparticiones que tiene el ejército, ve un aparato que estaba semi volando, o sea, semi cautivo, y que era el símbolo de vuelo nuestro. Porque tuvimos la gran suerte de que el ejército, hacía muchos años ya, había comprado un simulador nuestro. Y él estaba encantado con ese, le gustaba, y quería tener otro más. Y así es que tenía dos, del claro. modelo más viejo, ¿no es cierto? Y entonces él lo ve ahí y preguntó, ¿qué es esto? Esto es un aparato que para enseñar a volar. Porque parece un helicóptero, pero no vuela. No, levanta solamente para que el alumno hace todas las prácticas que debe hacer sobre un helicóptero, pero lo hace ahí, sin ningún riesgo. Sin nada. Claro. Entonces dice, ¿y esta persona no hará un helicóptero más grande? ¿No podrá hacer? Y dice, bueno, habría que verlo, y posiblemente sí, le dice. Entonces un día me viene a ver y me dice, yo lo vengo a proponer para hacer un helicóptero más grande. Un helicóptero, va. Pues yo, él vino acá y vio claro. el prototipo nuestro, que era helicóptero, pero chico. Y entonces me dice, yo quiero hacer un helicóptero para el ejército, para hacerlo como entrenador de vuelo. Es decir, después del entrenador, para hacer las prácticas sobre el helicóptero, para entrenamiento. Y también búsqueda y salvamento, que es lo que yo claro. le contaba recién, por ejemplo, para hacer una búsqueda, porque tenía... Yo quiero que sea biplaza, tándem, cómodo, pero que tenga la potencia suficiente para poder elevar unos 450, 500 kilos para llevar carga externa cuando hay, por ejemplo, inundaciones, todas esas cosas. Y sí, digo, ningún problema. Mi hijo también se entusiasmó. Ya era justo el momento que estábamos empezando con esos chiquitos. Dejamos todo. Dice, lo único que hay un problemita, dice, ahí está. Pero tenía que haber. Pero, no, en ese sentido. Dice, lo tenemos que hacer, pero no tiene que saber nada de nadie. ¿Por qué? Dije, ¿qué pasa? Porque, mire, los palos en la rueda ya los tendríamos si decimos, porque esto corresponde al Ministerio de Defensa. Yo tendría que hablar con el Ministerio de Defensa, pero yo sé bien, porque ya hice más o menos un tanteo. Y todos mis compañeros y todo dicen, no se puede hacer un helicóptero en Argentina. Claro. Un helicóptero grande no se puede. ¿Cómo se parece? No, esos helicópteros son helicópteros chicos, no hay ningún problema, pero un helicóptero grande. Entonces cuando él vino y me preguntó, le digo, pero ¿cómo no? Es cuestión, si se hace un helicóptero chico, ¿por qué no se puede hacer uno más grande? Es cuestión de tamaño los de las cosas y más potencia y todo. Ningún problema. Bueno, dice, entonces si ustedes lo quieren hacer, la condición sería esta. Si ustedes están de acuerdo, yo no obligo a nadie. Habría que hacerlo con el menor costo posible. Yo pondría los materiales, pondría todas las cosas, pongo la turbina. Tendría que ser a turbina de reacción, ¿no? Como todos los helicópteros modernos hoy son con claro. motor y a turbina. Bueno, la turbina la traemos nosotros y todo. Y tendría que estar para tal fecha. Digamos, faltaría un año y algo para una fiesta muy grande que tenían el ejército ahí en Campo de Mayo. Lo presentaríamos ese día. Y para que le dije, ¿cómo que sí? Y empezamos a trabajar, largamos todo. Y con qué entusiasmo trabajamos, con qué entusiasmo. Unos 4 o 5 días antes de hacer la presentación, vinieron los pilotos a probarlo. Bueno, cuando ya para esto, nosotros, mi hijo que es piloto, estuvo probando y yo iba sentado atrás. Pues no me da bien la vista, yo no podía arriesgarme a eso. Lo pusimos todo bien a punto. Cuando vinieron los pilotos a probarlo, dice, bueno, yo lo veo todo completo. Parece que no le falta nada, pero le falta algo, me dice. Sin embargo, lo estuvo volando mi hijo, estuve yo también y vuela perfectamente. No, pero algo muy importante. Nosotros antes de salir a volar cualquier helicóptero y avión, dice, está la imagen de la Virgen de Loreto que tiene que estar acá. No la tiene. ¿Me permite? Dice, vamos a tardar un ratito. Se fueron al helicóptero de ellos a buscarla, vinieron, le pusieron la imagen, está puesta en el helicóptero. Ahí sí, ahí, dice, vamos a estar tranquilos. Salieron a volarlo, me dice, excelente, 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 todo perfecto, todo perfecto. Los comandos hidráulicos, todo lo que tiene que tener un helicóptero lo tiene este helicóptero. Dice. Bueno, dice, está perfecto para hacer la presentación en Campo de Mayo. Bueno,
así fue. Cuando se hizo la presentación, bueno, ahí ese día estaba Canal 26, creo que estaba varios canales, estaba Crónica y todo, todos los vuelos en directo. Claro. Acá la gente de Saladillo lo veía todo me imagino, en directo. No, me imagino. Fue extraordinario. Pero hubo un pequeño problema ese día, que la gente que tenía que estar, que era la que tenía que apoyar todo esto, no vino. A los pocos días, al tiempito, nos llama y contento. Nosotros dijimos, ah, bueno, se reactiva, seguramente, claro. Dijimos con mi hijo. No, era para decir, no, no, el proyecto no se sigue adelante. Oh. Y ahí está, arrumbado. ¿En qué época fue eso? No hace demasiado, ¿no? A ver, a ver, a ver. El 2008, creo que. 2007-2008. Bueno, Augusto, para mí fue un placer hacer esta entrevista. Me llevo como toda su pasión así por lo que hace y su posibilidad de perseverar y de la inventiva que usted tiene. Nos estamos quedando sin tiempo, así que claro. Le quiero dejar este ratito para que usted diga en cámara lo que quiera decir y pueda hacer los agradecimientos que sé que quiere hacer. Bueno, perfecto, cómo no. Sí, yo quiero agradecer primeramente la gente de Polvareda, de Saladillo, que tanto me han apoyado. Y bueno, también quiero agradecer al intendente de Saladillo, que nos apoya muchísimo, siempre está con nosotros, tanto el intendente anterior como el que está ahora, que, bueno, nos han apoyado mucho. Y también, bueno, mi familia, mi señora, que siempre está al pie del cañón y ella ayudando, y mis hijos, que son tres de mis hijos, Fernando el mayor, después está Juan Manuel y Alfonso. Y ellos están todos abocados a este trabajo, y que es muy arduo, ¿eh? Uh-huh. Y también toda la gente de Saladillo que nos apoya, y bueno, muy agradecido con todo, ¿no? Creo que nos ha dejado como un mensaje no solo muy lindo, sino muy oportuno para esta época, ¿no? Entiendo que el perseverar y el sí, tener justamente como objetivo ese sueño, bueno, ir sorteando los obstáculos que usted también cuenta y que me parece que es un mensaje como muy lindo. Es como decía siempre mi madre también, persevera y triunfarás. Y la perseverancia, lo primero, yo lo único que puedo decir, aconsejarle que siempre las cosas hay que demostrar que uno puede hacer cosas y de una forma o de otra, a mí el resultado fue excelente eso, de poder demostrar, como sea. Cuando uno demuestra que puede, también va a conseguir apoyo, la gente va a creer en uno y esa es la manera de poder seguir adelante. Y no hay que nunca pensar de que no se puede hacer las cosas. Cuando uno tiene un sueño, un propósito, todo se puede. La fuerza sale de donde sea, pero sale, está eso que uno puede llevar adelante, su sueño. Muchas gracias, Augusto. Ahora le voy a robar un ratito para que nos acompañe a hacer una recorrida. Perfecto. Bueno, a vos también, gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana y como siempre te deseamos tiempo y buena vida.